Alrededor de las 7 de la tarde, un grupo de 8 magrebíes protagonizaron una multitudinaria reyerta en la Plaza San Fernando. Según testigos presenciales, los implicados comenzaron una pelea que desembocó en el apuñalamiento de uno de ellos. El herido, según fuentes consultadas por esta casa, tenía varias puñaladas en el tórax y fue atendido por una ambulancia del 061, que minutos después lo trasladaba al centro hospitalario. La reyerta congregó en pocos minutos a una gran cantidad de curiosos, ya que se trata de una zona muy transitada y además a esa hora había muchos niños practicando deporte en el campo de fútbol San Fernando. Fuentes policiales barajan como hipótesis de esta reyerta un ajuste de cuentas por tráfico de hachís. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han sido los encargados de recoger minuciosamente las huellas del apuñalamiento para intentar resolver el caso. La zona quedó acordonada y las calles aledañas permanecieron cortadas temporalmente. Fuentes policiales han confirmado que hay al menos 2 detenidos relacionados con los hechos y que el agredido no ha fallecido, aunque se encuentra ingresado en un centro hospitalario.